Colombia, bueno, donde se va a realizar el concierto este 22 de febrero, donde irán presentes un montón de artistas. Y bueno, aquí nos conseguimos con Fausto. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido acá a las cámaras de Latin World Sports. Oye, cuéntanos un poco desde el punto de vista técnico, háblanos en relación a lo que se espera de este concierto histórico, por demás. Muy buenas tardes, yo soy Fausto Castaño, yo hago parte de la producción técnica, pertenezco a la empresa Percival Producciones, que es la empresa que está encargada de toda la parte técnica, de todo el sonido, escenario, y somos la empresa que tenemos una responsabilidad bien importante, porque tenemos que llevar el contenido al público, o sea que todo lo que está pasando acá en el escenario llegue muy bien a más o menos 500.000 personas que estamos esperando. Más o menos, ustedes manejan el rider de cada uno de los artistas, ¿puede ser? Las exigencias técnicas. Señor, nosotros manejamos las exigencias técnicas de cada artista. Hemos tenido pues un bagaje grande, pues hemos atendido muchos artistas. ¿Como por ejemplo? Tenemos más o menos 25 años en la empresa. Entonces, Marc Anthony, Carlos Vives, pues que va a estar acá, Maluma, J Balvin, Maná. O sea, hemos atendido todos estos artistas. Más o menos, Fausto, ¿cuál va a ser el despliegue? ¿Qué van a poder disfrutar las personas que vengan al Venezuela 8 Live? O sea, estamos hablando de cuántas luces, más o menos. De cada artista, ¿cuál es el artista que más efectos va a poder utilizar? Porque estamos hablando de artistas de talla mundial, de Stanks para abajo, ¿no? En este momento, pues, no vamos a tener iluminación. Okay. Porque la idea del concierto es que, o sea, vamos a comenzar muy temprano, tipo 10 de la mañana, y vamos hasta 5 de la tarde. Okay. Inclusive pues no tenemos permiso de que el concierto pues ya esté en la noche, entonces no tenemos una iluminación muy básica, pero el despliegue técnico es bien grande, es bien importante, porque de todas formas son artistas bien exigentes. Entonces, en lo que tiene que ver en toda la parte del sonido, de todo el audio, si hay un rider bien, bien amplio. Bueno, mira, Fausto, te doy gracias por estos minutos y bueno, que todo salga como debe ser, ese 22. Bien. Un abrazo. Bueno, Latin World Sports está acá haciendo historia en Colombia. Estamos aquí para abrir el canal humanitario. Hay cientos de miles de venezolanos, colombianos, mucha gente ayudándonos, voluntarios que están aquí para pasar toda esa ayuda humanitaria. ¡Que viva Venezuela y que viva Colombia! Muchas veces critican por haberte ido a Venezuela y todo eso, que yo hacía folclore y estas cosas, que voy a cantar una canción muy importante para Venezuela. Es folclórica, varias folclóricas voy a cantar. Nosotros no nos hemos ido a Venezuela. Mi corazón sigue estando ahí a 200 metros. Mi cultura, mi forma de hablar, mi expresión, mi voz se hace eco a nivel internacional, como el de muchos cantantes y artistas que hoy nos están ayudando para poder llegar a esa ayuda humanitaria y que esa cifra enorme de 100 millones o lo que sea pueda llegar y pueda llegar a Venezuela. ¿Dónde está la gente?
igual que yo le partió el alma salir de su tierra. ¿Dónde están todos aquellos que hoy queremos libertad? Hoy Venezuela y Colombia se unen con el mundo entero para decirle a mis hermanos venezolanos que estamos con ustedes. Gracias por convertir esta canción en el himno de la inmigración venezolana. ¡Que viva Venezuela! Cántenla conmigo, por favor, esto dice así. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi vieja me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo mi negrita, es con buena intención. Yo soy tu madre, yo quiero verte volar alto. Y me fui, me fui. Se puede chillar, pero me vine a la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí para adelante, para atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo cada noche y día. Crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y orando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todo, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Me fui, ¿cómo dice? Más que mises y petróleo. Muchas gracias. Me fui.